Hola, soy yo de Bets Gamer Man. En un nuevo video y esta vez estamos en Chausger. Y bueno, ¿por qué no vamos a empezar esta nueva aventura? Que empieza ahora. Vale. Eres un niño de... Vale, básicamente nos están diciendo la historia. Así que vamos a poner nuestro nombre. Voy a poner este porque no me deja poner mi nombre real. Lo intenté. La lluvia era como el hielo. A medida que volábamos sobre la ciudad, noté que Amy tenía una mirada determinante en sus ojos azules. Oiga, no sé si ustedes lo ven, pero estoy viendo que Amy tiene como ojos rojos. No sé, me parece. Bueno, no importa. Continuemos con esta historia. En serio, está lloviendo mientras volamos. Qué mala suerte tenemos. Vale, sigamos. ¿Dónde vamos? Amy hesitates for a moment. No sé qué significa eso. Before answering. Esto va muy lento. Lo siento, chicos, pero es que no sé por qué me va tan lento. Me imagino que a medida que avance el juego esto se arreglará. Así que lo voy a dejar ahí. Y si no, pues cierro el juego. Vale. Zona cero. Ella responde con frialdad. Ah, vale. Zona cero. 00000007. Vamos. Zona cero. Los laboratorios de donde vine. El laboratorio donde vine. Vale, vale. Entonces, ¿quieres volver a los laboratorios de donde viniste? Sí. Qué buena idea. Acabas de escapar y ahora vamos a volver a los laboratorios de donde viniste. Qué buena idea. Qué buena idea, oye. Vamos. Inscribirte a nuestra escuela básicamente no te sirvió de nada. No. No, ahora vamos hacia los laboratorios donde seguramente van a encontrar, te van a encerrar y todo lo demás. No es muy buena idea volver, ¿sabes? Pero bueno, ella debe tener sus razones, yo qué sé. Vale. The facility that this to me. La facilidad que hicieron esto a mí. Oye, los gráficos están mejores en este juego, ¿no les parece? ¿Esto está en el Tronical Bulletin? Y que yo sepa, el Chronicle Bulletin salió después del Chausger. Porque estoy seguro de eso. Vale. Es que está súper bien dibujado. Vale, veamos qué dice. El sonido de la tormenta y lluvia cayó sobre el tráfico de Tokio. Algo así dice. No estoy muy seguro. Era más o menos como si estuviéramos en un mundo propio. Algo así. Subtítulos como siempre. There it is. Yoke dijo. Yoke se significa ahí es. Amy dijo apuntando hacia una construcción escondida entre construcciones y árboles. Yoke dice. No estoy muy seguro, pero bueno. Vale, caemos. Descendiendo suavemente. Amy descendió en los laboratorios. Así es. Nos estrellamos en el piso en Tut. Vale, ok. Amy, ¿por qué me trajiste aquí? Me miró por un momento antes de responder. Oh, Dios mío. Aquí hay otras personas como yo. Like a me, Mario. Ok, ya, dejo mi tontería en una parte. Vale, ok, pues esto parece a la zona 3. Yo no quiero decir nada. Ella mira fijamente a las construcciones con un desprecio mortal. Ella después me miró con glimmer en sus ojos. No sé qué es eso. ¡Nosotros tenemos que salvarlos! Amy. ¡Qué noble! Pensé por un momento. Ahora que lo pienso, yo también pensé por un momento. ¿Liberar a un montón de niños Armagedón que no saben controlar sus poderes por el mundo es una buena idea? No me parece tan buena idea, pero bueno, ya que vamos a liberar a los niños Armagedón. ¡Yay! Yo quería archivar algo en mi vida. Eso fue peor cosa, algo. Esta podría ser mi última oportunidad. Ah, vale, ok. No sé a qué se refiere con la última oportunidad. Pondré los subtítulos, me imagino, y en ese momento ya sabré. Caminamos cerca del edificio detrás de unos arbustos altos. Di la señal a Amy para que siguiera quieta. ¿Yo qué hice?
Ustedes malditos me mataron a Oka, oye. Ustedes malditos me mataron a Oka, oye. Es que sentí tanto pesar por él. Él solo estaba haciendo una buena acción y ellos vienen a matarlo. O sea, no, 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 no. Ustedes me la pagan. Ustedes me la pagan hoy mismo. Bueno, tal vez hoy no. Hoy mismo no. Lo siento. Vale. Clic. Hay guardias de seguridad armados bloqueando la entrada. Le dije a Dimitri. Amy pausó por un momento antes de replicar. Ok. No sé qué dice, pero bueno. Esta zona se parece mucho a la zona 3. O sea que la zona 0 es donde hay niños armagedones y la zona 3 es donde se llevan los virus y cosas así. Así que esto es extraño, esto es extraño. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Cuál es el plan, jefe? Tomar a los guardias, mirar por otro camino. Bueno, ya sabemos que vamos a elegir. ¡Atacar a los guardias por el doctor Ogavi! ¡Toma! Supongo que no tenemos elección. Y ya está. Uy. Oye, Amy, yo también estoy gozando por mi venganza por lo del doctor Ogavi y eso, pero tú parece que lo estás gozando de una manera macabra. ¿En serio? ¿Con esa sonrisa? Me das miedo. Uy, tiene un diente muy chiquitito por ahí. Vale, sigamos. Shikasai. Vale. ¡Por el doctor Okabe, malditos! ¡Por el doctor Okabe! Los dos guardias apartaron por el pavimento, no sé qué. Vale. ¡Pero por el doctor Okabe! Amy agarró mi mano y saltamos en la puerta y caímos en el otro lado. Vale, básicamente entramos y ya está. Rápidamente... yo me levanté y vi a un montón de guardias rodeándonos. ¡Oh, no! ¡Ríndanse inmediatamente! Un guardia gritó. Miré hacia Amy y ella levantó sus brazos y su cabeza y lanzó otro hechizo. ¿Shikasai? ¿El mismo? Vale, ok. Sus palabras como un piromaníaco. ¿Yo qué hice? Sí. Duchó a los guardias en flamas. Wow. Pero dijiste eso y lo que le hiciste fue cortar a los otros dos guardias de allá atrás. Con estos los quemaste, o sea... Vale, ok. Caí sobre mis rodillas y vi con disgusto cómo se morían uno por uno. Vale. Sentí la mano de Amy en mis hombros. Ah, qué linda, me está apoyando y está haciendo que supere esto. Sí, lo sé, Amy, lo sé. Yo también estaba enojado con ellos. Aunque mi personaje no lo sabe, ellos son malos. Son malos y ya está. Ya está, son malos. No hay más. Sebas, vamos, vamos, claro. Agité mi cabeza e intenté ignorar el olor a muerte y carne quemada por los pasillos. Sujeto cuar... Tú. No me esperaba encontrarte contigo. ¿Tú eres el papá de Sora? ¿Tú le hiciste esto a Amy? ¿Tú la encerraste? Vale, ok, esto no me lo esperaba. Click. Él era un hombre viejo y arrugado con una bata de laboratorio y Google Glasses. Amy salta delante de mí y Amy le dijo, tú. Wow. Amy, cálmate. Es buena persona, es el papá de Sora. No hay de qué preocuparse. Sí, trabaja para Clearmoon, pero bueno. Básicamente está diciendo que liberó su poder. Por favor, cálmate. ¡Tú, monstruo! El hombre dio unos pasos hacia atrás con los ojos muertos. Semejante poder. Ella dio unos pasos hacia él. Y no sé qué. ¡Tú me hiciste esto! Ella gritó. ¡Tú me convertiste en esto! Oh, Dios santo. Agarré a Amy y la jalé hacia atrás. No sé qué. No. Nadie ha hecho esto. Déjame explicarte con calma. Él ajustó sus gafas. Y... no sé qué. Ah, ¿naciste así, eh? ¿Que naciste así, eh? Amy se le queda mirando con frialdad. Después de que naciste, tus padres reportaron que tú eras diferente. Después de muchos procedimientos y pruebas, descubrimos que eras uno... niña Armagedón, una niña Armagedón. Vale, lo sabía.
Lo sabía. Sabía eso. O sea, en el episodio anterior lo llegué a decir. ¿No será que en realidad no te pusieron los poderes, sino que naciste con eso? Porque es que Tom tenía los poderes. Tom tenía los poderes y no estaba encarcelado ni nada. Él estaba libre. A lo mejor sus padres no reportaron que era diferente y lo dejaron vivir y eso. Hay niños Armagedón. Creo que hay niños Armagedón que están atrapados en estas instalaciones y hay otros niños Armagedón que no están atrapados en estas instalaciones, sino que están libres por el mundo. No sé, es una teoría que tengo. Vale, calma. Y con respecto al papá de Sora, aprovechando que estoy haciendo esta pausa. Él no parece malo. Él no parece malo. De hecho, hasta le creo que nació así. De hecho, no tiene razones para mentir. Creo que no tiene razones para mentir. Vale. Niño Armagedón. El hombre me miró a mí por primera vez. No sé qué. El Overlord. No sé qué. Caí sobre mis manos. Creo que eso dijo. Amy miró hacia mí con lágrimas en los ojos. Él está mintiendo. Ella grita. Oye, las flamas desaparecieron, ¿no? No sé, 44. No estoy mintiendo. Zona cero, no la traste tú. Nosotros estábamos protegiendo el mundo de ti. Le creo. Es decir, tu poder es demasiado destructivo. Le creo que estás. Que ellos están protegiendo el mundo de ti. Es que vamos. Sacas espadas de la nada, sacas incendios de la nada, incendias a gente de la nada, o sea, por favor, no hay nadie con semejante poder. Tom era más calmado con su poder, tú no lo eres tanto, pero aún así te queremos, Amy, aún así te queremos, eres una buena amiga, creo. Me vengaste cuando morí. Amy cayó sobre rodillas y gritó. El hombre se inclinó hacia Amy para ayudarla, pero no sé qué y no sé qué. ¡Tú mientes! Ella gritó con rabia. No sé qué significa San. O sea, ahí dice Bloody: ¡mientes! Salté hacia Amy y la agarré a sus hombros. ¡Amy, cálmate! Y no sé qué y no sé cuánto. ¿Tú no le crees, o sí? Miré hacia el científico. Y estaba mirándonos a través de sus pequeñas gafas. Por favor. Opción 1, creerle. Opción 2, creerle a Amy. Le voy a creer al científico. Porque es que no creo que nos esté mintiendo. Yo creo que está diciendo la verdad. Ella es demasiado, demasiado, muy, muy demasiado peligrosa. En serio. Le creo, le creo. Le creo. Amy me miró con disgusto. Sentí que se me rompió el brazo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Ella me dijo. Amy salta en el aire y el techo cae sobre nosotros y la lluvia. ¿Qué? ¿Está haciendo llover aquí dentro? ¡Wow! ¡Qué poderosa es! El hombre me mira con una sonrisa en su cara arrugada. Bueno, no consideré que. Y el cuchillo, ¿por qué? Vale, no consideré esto. No consideré que se enojaría tantísimo con nosotros. Sujeto 44, escúchate a ti misma, por favor. Creo que hice eso, creo que hice eso. Ella mira hacia abajo, con lágrimas en sus mejillas. Vaya, creo que le disgustó mucho que no escucharan ella. Sentí como se sentía más cerca a mi cuello o algo así. Solo, vamos, le grité. Sí, solo entrégate, por favor. Creo que él está diciendo la verdad. Ella salta y me mira a los ojos. Tuvimos contacto visual por unos momentos y luego no sé qué y no sé cuántos. Muy bien. ¡Amy me mató! ¡Amy me mató! ¡Amy me mató! Vaya, sabía que terminaría así, pero es que le creo al científico, le creo, le creo. Vamos, es verdad que es muy peligrosa. Oh, en serio. Vale. Oh, uy, lo salté sin querer. Se sentía como si mis ojos se estaban oscureciendo. Vale, básicamente estoy explicando su muerte. Por una fracción de segundos pude mantener contacto visual con Amy. Eran terroríficos ojos. Oh, genial, logro desbloqueado, final 1. Vale. Pues, ok. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado, siempre pueden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima. Ah, por cierto, tuve que.
Tuve que hacer unos pequeños cambios en el audio del juego. Puse una música así, tun, 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 porque lo busqué por internet y esta es la canción que se escucha en este juego, pero por alguna razón el juego no me dejó poner la canción. Así que no se escucha el sonido de los logros por eso. No se escuchó cuando logré terminar el final 1 y por eso tampoco se escuchó cada vez que movía el ratón para seleccionar una opción de las que me daban. Básicamente es por eso, por si alguien se lo preguntaba y si alguien se había dado cuenta. Pero bueno, pronto estamos muy cerca. De hecho, hay otro juego aquí, igualito a este, el Chaos Girl, que son 2 años después de los eventos ocurridos en el Chaos Girl. Pero bueno, eso ya es demasiado adelantarme. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado, siempre pueden darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Adiós, Aurus!